Es decir, que es necesario una oferta eh, normal o una oferta eh, que sea eh, suficiente para que efectivamente, como ocurre en algún caso que ustedes bien conocen, el tema del aceite de oliva, por ejemplo, el más conocido, pues lógicamente tenga consecuencias desde el punto de vista del precio de los alimentos. Por tanto, primer objetivo, la regularidad del funcionamiento de la producción alimentaria en España. Y el segundo y complementario del mismo, evidentemente, aliviar las cargas de nuestros agricultores y ganaderos en relación con este tema, con la sequía, pero también con las consecuencias de, a pesar de haber disminuido la presión, continúan existiendo en relación con el, el alza de, de los precios de los insumos, en particular energéticos, eh, de alimentación animal y de eh, fertilizantes. Un paquete muy importante de apoyo de 784,2 millones de euros que se pone la apuesta decidida de este gobierno por el apoyo al sector primario, por el apoyo a la agricultura, la ganadería y a nuestro mundo rural que responde al momento actual, pero como decía al principio, que responde también a lo que ha sido la senda de actuación del gobierno de España en esta legislatura y que sin duda, si es necesario, también en los meses que restan de este año continuaremos respondiendo a lo que el sector nos demanda en contacto con él, es decir, en diálogo con el propio sector y con el compromiso que tenemos con el sector primario y con el apoyo a agricultores y